Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? noches, maestro. Buenas noches, vamos Buenas a noches, dar. licenciada. Buenas noches, Helio, ¿qué tal? Un gusto saludarles a todos, deseando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando pues una jornada más, ¿verdad? En la cual pues vamos avanzando respecto a los contenidos, ¿verdad? Que están programados dentro de lo que es la plataforma, lo cual ustedes le van dando seguimiento día a día, ¿verdad? Vean de qué, aparte de trabajar, ¿verdad? Durante nuestra hora, también pues ustedes tienen material adicional, ¿verdad? Dentro de ella, ¿verdad? Apoyo en cuanto al uso o a la visualización de los tutoriales que también, ¿verdad? Es algo extra que ustedes pues deben de ir completando. Al mismo tiempo, pues siempre hacerles la recomendación en lo que se refiere al desarrollo de los laboratorios, la elaboración del examen de mitad de curso, que es importante que ustedes complementen para que al finalizar, ¿verdad? Estas 40 horas en las cuales 20 pues prácticamente están conmigo y las otras pues están elaborándolo pues, perdón, serían 16 horas y pues la otra parte que ustedes completan a través, ¿verdad?, de la plataforma en cuanto al desarrollo, ¿verdad?, de los laboratorios que ustedes Perfecto. deben ir completando. Bien, les compartí, ¿verdad?, por ahí el archivo que íbamos a utilizar. Espero que ya lo tengan listo. Voy a dar a conocer, ¿verdad?, el objetivo de esta sesión. Acoplado, ¿verdad?, a lo que es la plataforma, vamos a trabajar con lo que es la parte de la seguridad, ¿verdad?, de las hojas de cálculo. Esto es un tema bastante bonito porque vamos a dejar a un lado algunas funciones, algunas herramientas y vamos a ver lo que es la parte de seguridad dentro de las hojas de cálculo, ¿verdad? Es decir, implementar la protección de la información, ¿verdad? Eso es bastante bueno porque a veces se dan casos de que tal vez hay otro usuario o colaborador, ¿verdad? Que tal vez ocupe nuestro equipo informático, ¿verdad? Y nosotros tengamos pues información confidencial que solamente nosotros la manejamos. Es ahí donde usted puede implementar lo que es la protección de hojas, lo que es la seguridad en los libros, en lo que es la seguridad de los archivos, sobre todo de las tab, sobre todo, ¿verdad? En cuanto a las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Entonces tenemos como objetivo el implementar la protección de la información tanto del libros como de hojas de cálculo para poder restringir y manipular indebidamente, ¿verdad?, los datos o contenidos en ellas, ¿verdad?, mediante el procedimiento que vamos a dar a conocer. Bien, la seguridad, la protección y la seguridad dentro de Excel. Tal vez me apoya con la lectura, Daisy. Protección y seguridad en Excel. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegido una hoja de cálculo para que no se elimine accidentalmente la fórmula. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Ok, muy bien, ¿verdad? Es decir, que la protección a la seguridad de los libros, la protección, ¿verdad?, de un documento dentro de Excel no solamente conlleva a la seguridad en cuanto a la apertura de un libro, al abrir un libro, al abrir un archivo, ¿sí? Esa podría ser un tipo de protección que yo puedo asignar. Cuando yo me voy a mi carpeta y reviso el archivo que se llama base de datos, ¿sí? Le doy doble clic y pues al momento de abrirlo me va a pedir una contraseña. Esa es una contraseña, una asignación de seguridad que le estamos dando al documento para que otra persona no lo abra y es una contraseña de apertura al documento. Ahora bien, se mencionó, ¿verdad?, en el concepto, para que no se eliminen accidentalmente fórmulas. Es decir, también yo puedo asignar una contraseña de edición. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya elaboré mi base de datos, mi planilla con todas las fórmulas, con todas las funciones, con todo lo que es la parte de formato, y la comparto solo para revisión.
Sí, solamente para que este grupo, ¿verdad? Revise qué es lo que yo he hecho, si las fórmulas, si las, perdón, si los resultados están bien. Ojo, si los resultados, no que me revise qué función utilicé aquí o qué función utilicé allá. No, solamente como para una revisión en cuanto a los resultados, en cuanto a los datos que se están presentando. Entonces, yo puedo asignar una contraseña de contenido para que no venga, ¿verdad? Cualquier otro usuario querer borrar parte de mi información que está dentro de mi tabla, para que no se puedan ver las fórmulas o para que accidentalmente alguien me las borre y me diga, mire, aquí faltó esto y tal vez yo estoy segura que lo he realizado. Bien, ahora, hay una advertencia por acá, ¿verdad? Hay algo importante que vamos a tomar en cuenta. Vea de que cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros utilizamos, perdón, cuando creamos una cuenta, ¿verdad? Una cuenta, una contraseña, ¿verdad? O por ejemplo, al crear una cuenta de correo electrónico, al crear una cuenta de Instagram o de Facebook, muchas veces se nos pide una palabra clave o se nos pide o nos hace una pregunta a la cual yo puedo responder para que esté relacionada a lo que es la contraseña. O también en ocasiones, pues, anidamos esa cuenta a nuestro teléfono, ¿verdad? Y eso se da en el caso de las cuentas de correo. Ahora, aquí en Excel, sí, existe esta variante. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Hasta el momento, ¿verdad? Yo no lo he logrado. Y si alguien por ahí lo encuentra, ¿verdad? Me lo comparte. Pero está esa advertencia, ¿verdad? Que Microsoft no puede reponerla, no puede recuperarla. No debe de asumir que solo porque se protege el libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos datos sean seguros. Es decir, puede ser que por ahí ahora tal vez exista la persona que logre cifrar la contraseña, tal vez adivinando, nos superó, ¿verdad? En cuanto a la contraseña y logró abrir el archivo, logró ver las fórmulas. Debe de pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contenga información personal importante, tarjetas de crédito, número de seguro social, identificación de empleados, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, es decir, que simplemente le impide que los usuarios modifiquen celdas bloqueadas dentro de la misma hoja de cálculo. ¿Ya? Es decir, que no precisamente, ah, bueno, ya le asigné una contraseña a este libro y ya está seguro totalmente. No, ¿verdad? Porque se puede dar de que tal vez la persona que está revisando, ¿verdad? Logre cifrar la contraseña, porque se puede dar el caso. Bien. Para poder realizar este proceso a través del menú Archivo, Información, nosotros vamos a encontrar estas formas para poder acceder a la protección de libros, de hoja y de estructura del libro. Ojo, son tres tipos de contraseñas que yo puedo asignar. Cifrar con contraseña, proteger la hoja de cálculo y proteger la estructura. Uno, cifrar con contraseña, ¿verdad? Es para que yo defina una contraseña de apertura. Es decir, que al momento que yo al momento que yo abra el archivo, me va a pedir la contraseña. Si yo me voy a mi carpeta de archivos y yo hago doble clic en el libro o en el archivo tabla de datos, me va a pedir la contraseña. Esta es una contraseña de apertura al abrir el libro. Siguiente, la protección de hoja actual dice que controla los tipos de cambios que pueden hacer los usuarios dentro de la hoja. Desactivar ciertas opciones para que el usuario no pueda insertar filas, eliminar filas, columnas, modificar formatos y sobre todo evitar que vea las fórmulas que yo he trabajado.
Luego viene la siguiente, la protección de la estructura del libro. ¿A qué se refiere con la estructura del libro? Existen, la estructura, ¿verdad? Está compuesta por lo que son hojas de cálculo. Aquí no le permite y dice evitar los cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas de cálculo, mover hojas de cálculo, cambiar nombre a las hojas de cálculo, eliminar una hoja de cálculo, copiar una hoja de cálculo. A eso se refiere con lo que es la parte de la estructura del libro. ¿Estamos? Bien, vamos entonces a la práctica. Y les compartí un pequeño libro que nada más tiene. Nada más tiene ahí un ejercicio. Aquí está. Libro con protección. No sé si lo conocí. Ok. No sé si hay alguna pregunta ahorita respecto a lo que mencionamos en las láminas. Ahí está. ¿Lo tienen? Sí. Muy bien. Primero, ¿verdad? Vamos a asignar ciertas contraseñas. En el caso, ¿verdad? De la contraseña de apertura. Mencionábamos en las láminas que a través del menú archivo, ¿sí? Información, aquí usted va a visualizar, ¿verdad? Ciertos elementos que puede modificar dentro de lo que es el libro. Como por ejemplo, las personas que están relacionadas al libro, ¿verdad? Ciertas opciones de propiedades, como lo que es un título interno al documento. A lo que vamos ahorita, ¿verdad? Es a la parte de la protección. Proteger libro, dice, mire, la opción de proteger, ¿verdad? La estructura del libro que se bloquea para evitar cambios no deseados. Bien, vamos a seleccionar cifrar con contraseña. Vea que cuando usted abrió el archivo que yo le compartí, no tenía contraseña, yo ya se la había quitado. En este momento vamos a asignar cifrar con contraseña. Bien, ¿qué contraseña le vamos a asignar? Ojo de águila, 1, 2, 3, 4. Es la contraseña que le vamos a poner. Vea, y dice, precaución, si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Ojo, es aconsejable que guarde una lista de contraseñas y sus nombres de documentos correspondientes en un lugar seguro. Recuerden que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, que aunque usted le ponga Pepita 1, si todo lo escribe en minúscula, si usted lo escribe en mayúscula, no se lo va a reconocer. ¿Me explico? Entonces, él distingue las contraseñas, ¿verdad? De mayúsculas y minúsculas. En algunas ocasiones, ¿verdad? Hay ciertas situaciones donde dicen, perdón, hay ciertas etiquetas que no son sensibles a las mayúsculas y a las minúsculas, funcionan de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertas áreas en la informática, la programación HTML, donde las etiquetas que se utilizan no son sensibles. Yo puedo escribir una etiqueta en mayúscula, funciona, puedo volverla a escribir en minúscula y no hay ningún inconveniente. En el caso de las contraseñas, sí, difiere. Y vean de que si usted en ocasiones, ¿verdad?, utiliza diversas contraseñas, es importante crear una lista de contraseñas. Aunque a veces, ¿verdad?, alguien puede decir, no, pero si yo abro mi cuenta en otra computadora, ya me enlazo a través del teléfono. Sí se puede dar, ¿verdad? A veces sí funciona, pero hay ocasiones en las que no, y pues es importante tener una pequeña lista, sobre todo si algunos de nosotros tendemos a tener varias cuentas o en cuanto al uso de diversas plataformas a nivel de informática, si manejamos diversas cuentas es necesario tener una lista, ¿verdad? Como seguridad. Entonces, volviendo, ¿verdad? Acá a la ventana.
me pide la contraseña. Recuerde, 1, 2, 3, 4. Aceptar. Bien, ahora le pide, repita la contraseña y la precaución siempre está. La precaución, ¿verdad? Si usted olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Vea de que aquí no es como cuando nosotros creamos una cuenta de correo electrónico, que nos pide una palabra, que nos solicita una respuesta de seguridad o nos solicita nuestro número de teléfono o nos solicita el correo electrónico. No la hay, no emite ese tipo de gestiones para poder asignar la contraseña. ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? No, ninguna. Gracias, Isabel. Bien, colocamos la contraseña. 1, 2, 3, 4. Aceptar. ¿Sí? Aceptar. Bien. Guarde el archivo. Usted sabrá dónde lo va a guardar, ahí en su espacio, ahí en su computadora. Yo lo voy a guardar en mi ubicación. Ahí lo guardo. Me pregunta que si lo deseo reemplazar, le voy a decir que sí. Ahí está. Va. Ahora voy a cerrar el archivo. Si usted ya lo guardó, cierre el archivo y ábralo, por favor. Bien, voy a cerrar el archivo. Ahí pues he dejado de compartir en este momento. Me voy a ir a la ventana. Haga usted, por favor, el mismo procedimiento. Yo me voy a ir acá para que ustedes vean a la carpeta en la cual tengo el documento, que es este, libro con protección, sesión 11. Ahí está. Voy a hacer doble clic. Voy a dejar de compartir. No sé si están viendo esta pantalla, pero voy a volver a compartirla. Ok, visualiza donde me dice el archivo libro con protección está protegido y me pide la contraseña. ¿Logran ver esa pantalla? Sí, licenciada. Okay, muy bien. Entonces ahí usted va a colocar la contraseña que fue 1, 2, 3, 4. Se ve siempre el archivo que teníamos, el libro con protección, sesión 11. No, ese es otro el que está abierto ahorita. Sí, ese es otro archivo, licenciado. Lo comparto el real. Vale, ahí está. Ese sí. Ajá. ¿A ustedes les pidió la contraseña? Sí. Ok, muy bien. Sí, la pidió. Ahí usted ha asignado una contraseña de apertura, ¿sí? El primer tipo de contraseña que tenemos dentro de la sección de seguridad. Ahora viene y me dice, mire, quitemos la contraseña, ¿verdad? Hay que quitarla porque ese mismo archivo lo va a ocultar, lo va a utilizar, perdón, lo van a utilizar en el área de ventas, en el área de contabilidad, porque necesitan revisar la información. Entonces hay que quitar la contraseña. Realizamos el mismo proceso. Archivo, información, ¿verdad? Aquí estamos ya en información. Proteger, cifrar con contraseña. Mire, sencillo, solamente indica borrarla, ¿sí? Suprimir, suprimir, suprimir y luego aceptar. Borramos, borramos, borramos. Aceptar, ¿sí? Si usted guarda, cierra el archivo, lo abre, ya no le va a pedir la contraseña. Hágalo, por favor. Espero sus comentarios. Listo. Muy bien, gracias, Jorge. ¿Alguien más? Listo. Listo. Listo, licenciada. Gracias. Listo. Muy bien, para los que mencionaron. Lo estamos haciendo. Ok, vamos entonces ahora con el siguiente tipo de protección. Siempre dentro de esta misma sección vamos a elegir proteger hoja actual.
Antes de realizar lo que es la protección de la hoja, me voy a ir a la hoja de cálculo, al libro en el cual estamos, y vamos a realizar ciertos procesos dentro de ella para que ustedes vean el efecto en cuanto a ocultar fórmulas o a ocultar algunas funciones. Bien, vamos a hacer el ejemplo acá con la función concatenar. La función concatenar, ¿verdad? Es una función de texto dentro de Microsoft Excel que nos permite unir el contenido de una cadena de texto o el contenido en sí de una celda con otra. Eso es lo único que hace. Igual, concatenar, igual, concatenar, ¿sí? Y aquí está su sintaxis, usted lo puede apreciar. Mire, concatenar texto 1 con texto 2. Texto 1, punto y coma. En mi caso, la sintaxis indica que es punto y coma. Usted ahí en su espacio, ahí en su equipo informático, debe de revisar si es coma o es punto y coma. Eso lo he mencionado muchas veces. Acorde a la sintaxis, puede diferir el tipo de símbolo de separador entre los parámetros de la función. Texto 1 es lo que me solicita. Voy a seleccionar José Antonio. Punto y coma. Mendoza. Punto y coma. El apellido materno. Aquí me aparece de esta manera porque tómenlo en cuenta la. Esta pequeña base de datos tiene formato de tabla. Cuando se le ha asignado un formato de tabla, tiene esta forma, arroba nombre, arroba apellido, arroba apellido paterno, arroba apellido materno. Él toma como las etiquetas de las columnas. Cierro paréntesis y enter. Aquí la fórmula se ha creado. Sí, aquí está. ¿Verdad? Usted lo puede apreciar acá en la parte superior. Va muy bien. Mire, pero se observa que Pilar Romero Méndez Báez, es decir, el resultado, aparece todo unido. Todo unido, muy bien. Entonces, ¿qué modificación le vamos a hacer a esta fórmula? Voy a hacer doble clic y después del primer punto y coma, agregue espacios. ¿Cómo va a agregar esos espacios? Con comillas, espacio, comillas, punto y coma. Mire. Me voy después del apellido paterno. Después del punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. O sea, el espacio que estoy agregando a la concatenación va entre comillas. Veamos cómo nos queda. Ay, ahora sí, mire, ya lo separó. Lo voy a volver a colocar para que usted observe y lo modifique ahí en su ejercicio. Repito, después de las comillas, perdón, después del punto y coma, comilla. Espacio, barra espaciadora, va a presionar la barra espaciadora, punto y coma. Una pregunta, Lee. Si nosotros colocamos la fórmula solamente en la primera celda, ¿por qué se autorrellenan las otras? Porque tiene formato de tabla, ¿sí? Porque acá la tablita ya tiene un formato de tabla. ¿A dónde se hace eso? Por si tal vez tal vez no, nunca lo han trabajado o lo desconocen. Si usted observa acá, mire, dice tabla 1. ¿Dónde se asigna esto? Acá, en inicio, mire, dar formato como tabla. Dar formato como tabla. Aquí usted la puede cambiar. ¿Ya? O sea, todo esto se llama tabla 1. Él automáticamente lo asigna. Mire. Pero lo aplica
cuando usted le asigna un formato de tabla. Es más, aquí porque yo ya, porque ya se había quitado, se había desactivado los botones de filtro. Cuando se aplica por primera vez, ¿sí? Cuando se aplica por primera vez, se activa acá botón de filtro. Aquí porque ya se eliminó, sí, ya se eliminó. Pero, por ejemplo, usted tiene acá, lo voy a hacer en este, código, nombre. Vale. Cuando se hace por primera vez esto, lo voy a presentar. Digamos estos dos. Le quiere poner formato de tabla. Inicio. Dar formato como tabla. Selecciona un estilo. Le pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, sí tiene encabezados. ¿Cuáles son? Código y nombre. Aceptar. Vea. Esto mismo sucedió con esta tablita. Lo único que yo le quité los chequecitos, perdón, yo le quité el chequecito establecido para los filtros, para lo que es la parte de filtros. ¿A dónde se la desactivé? Diseño, mire, botón de filtro. ¿Ve? Ahí ya lo desactivo. Me fui a diseño. Botón de filtro. ¿Me explico? Sí. Bien, bien, sigamos. Entonces vea de que cuando usted ha asignado acá, comillas, espacio, comillas en cada uno, ¿verdad? Se genera lo que es el espacio. Ahora, vea, en la barra de fórmulas usted está visualizando la fórmula en sí, ¿ya? Está visualizando la fórmula. Aquí, ¿verdad? Yo pudiese tal vez crear, le voy a cambiar acá en lugar de código, valor 1 y valor 2. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar aquí un dato, 200. Y 300, ¿sí? Y aquí voy a crear la fórmula. Igual suma, ¿de para quién? Para valor 1 y para valor 2. ¿Ya? Aquí hay una fórmula, mire, perdón, hay una función. Y usted la puede visualizar en la barra de fórmulas. Vale. Ahora voy a proteger la hoja de cálculo. Sí, voy a proteger la hoja de cálculo. ¿A dónde lo voy a hacer? En primera instancia, voy a seleccionar esta sección. Voy a seleccionar toda esta. En el menú inicio, me voy a venir acá a formato. Voy a activar la ventana formato de celdas y voy a seleccionar proteger. Proteger. Uno. Debe de estar bloqueada y oculta. Estamos. Bloqueada y oculta. Ahora, después de esto, asigno la contraseña. Aceptar. Mire, pero las fórmulas todavía se visualizan. Las funciones que he aplicado siempre se ven. Exacto. Archivo. Proteger, proteger hoja actual. Archivo, proteger, proteger hoja actual. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta sección? Si voy a proteger la hoja, uno, debo de asignar la contraseña. Dos, voy a seleccionar qué es lo que le voy a permitir que hagan los usuarios al revisar mi hoja de cálculo. Bueno, voy a quitar todo esto. No sé si a ustedes les aparece con chequecito también. Porque quíteselo. Solamente va a dejar la primera y la segunda. Permitir a los usuarios de esta hoja que. Bien. Y ahora asignemos la contraseña. 1, 2, 3, 4. Le vamos a poner la misma para no confundirnos. 1, 2, 3, 4. Aceptar.
Vea que nuevamente nos advierte, nuevamente nos dice, mire, si olvida, si pierde la contraseña, no podrá recuperarla. 1, 2, 3, 4. No hay preguntas de recuperación de contraseñas. No me emite que yo agregue un número de teléfono o un correo electrónico como enlace de seguridad para poder recuperar la contraseña. No, no, no. Aceptar. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Se puede decir, no ha pasado nada. Aquí está el archivo, exacto. Porque es una protección. Permítanme un momento, yo sé que ustedes sí me escuchan, pero está el. Perdón, se me había desconectado el audio. Bien, usted puede decir, bueno, acá ya no se observa ningún cambio, ¿verdad? Aparentemente, pero si usted observa la sección de nombre completo, la fórmula no se visualiza. Si usted hace doble clic en esa celda, dice la celda o gráfico que intenta modificar, están en una hoja protegida. Para hacer los cambios, debe de desproteger la pestaña hojas, ¿verdad? Y pues puede revisar que le va a pedir una contraseña tal y como se muestra. Ya, me voy al menú inicio. Mire, muchas opciones, mucha serie iconográfica está desactivada. Puede volver a repetir esa parte. ¿Cuál, Francisco? ¿Cuál? Esta a la hora de ponerle bloqueo a las contraseñas, que allí se me quedé. Vale, mencioné que en este caso la protección de la hoja es para poder, valga la redundancia, proteger lo que está internamente. ¿Sí? En caso de que no, el archivo no tenga una protección de apertura, si yo lo comparto con X o Y usuario, puede haber la mala intención de que me quiera borrar parte de la información que yo tenga, y yo solamente lo estoy compartiendo para que revise. Vaya, mire, yo le doy este archivo para que me revise los nombres completos de los vendedores, ¿sí? Porque los encontré, me los proporcionaron en forma desordenada, ya están ordenados. Revísemelo. Entonces puede hacer de que tal vez el usuario, ¿verdad?, quiera modificar algo, borrarme algo. Entonces aquí las contraseñas, perdón, las fórmulas, la fórmula asignada ya no se visualiza. Para ello, ¿verdad?, en el menú archivo, perdón, antes lo que hice fue seleccionar, ¿verdad?, el área de las celdas que contiene la información que deseo que no se edite, que no se visualice. Para ello, ¿verdad?, me voy al menú inicio para activar el formato de celdas. Aquí ya no puedo porque ya está protegido, mire, está protegido. No puedo activar formato de celdas, pero en formato de celdas usted se va a ir a la última pestaña que dice proteger. Proteger. Se va a ir a formato de celdas donde dice proteger. ¿Lo visualiza? Sí, sí. Vale. Entonces, ahí usted va a seleccionar proteger. Hay dos, una que dice bloqueada y la otra que dice oculta, la otra. Oculta, muy bien, gracias Alberto. Entonces haga clic en el chequecito que diga oculta. Ambas opciones deben de estar con chequecito. Sí, ya está. Vale. Entonces ahora haga aceptar.
Después de eso venimos y nos vamos a archivo, proteger, proteger hoja actual, y ahí le va a pedir la contraseña. 1, 2, 3, 4 y la vuelve a confirmar. 1, 2, 3, 4. Me aparecen todas con chequecito, no sé si eran solo dos. Sí, que sean solo dos. Vaya, ahora haga aceptar. Haga el proceso de aceptar. Luego se viene acá a archivo, proteger, proteger hoja actual, que es donde estoy ahorita. Proteger, archivo, proteger, proteger hoja actual. Sí, sí, así, ahí estoy. ¿Vale? Entonces aquí haga un clic y, bueno, aquí porque me está pidiendo la contraseña para que la quito, para que la desproteja. ¿Ya asignó la contraseña? ¿Cuántas le aparecían? Perdón, en esa lista solamente son dos, las primeras dos que deben de estar marcadas, y luego aceptar. ¿Sí le aparece así? Sí, sí, ya. Muy bien, entonces haga aceptar, y si usted observa acá en la columna E, donde trabajamos con la función concatenar, la función ya no se observa. Mire, si me vengo acá y total de valor 1 y valor 2, la función suma que utilizamos para ambas celdas tampoco se visualiza. Yo quiero borrar los 500 con la tecla suprimir. La celda o gráfico que intenta modificar está en una hoja protegida. Aceptar. Quiero insertar otra columna. Clic derecho. Insertar, eliminar, formato de celdas, ancho de columnas, están desactivadas. Mire, ¿por qué? Porque está protegido. Sí, muy bien, muchos elementos como deshacer, rehacer, están desactivados. Si yo me voy al menú inicio, mire, observe. Y también lo puede ver usted en su pantalla si realizó el proceso correcto. Estilo, número, alineación, fuente, desactivar. Acá en formato también. La única, ojo, la única opción que usted tiene activada es dentro de formato. ¿Cuál es la única opción que tiene activada? Dentro de proteger hoja. Proteger hoja, ¿verdad? Esa es la única que usted tiene activa en este momento, desproteger hoja, ¿sí? Ahora, rellenar, borrar, están activados, ¿verdad? Aquí en este caso, pero si yo me vengo aquí a esta parte, vamos a ver, inicio, vamos a ver si me lo hacen, borrar todo, están activadas, pero miren, tampoco me permite realizar el proceso. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Podemos realizar el mismo procedimiento en cuanto a eliminar, a desactivar la hoja de cálculo. Sí, puedo realizar el mismo procedimiento. Me voy a archivo, proteger. Proteger hoja actual. Vea de que la opción está como activada, ¿verdad? Sí. Proteger, y aquí pues la voy a desactivar. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Mire, ya puedo visualizar las funciones. Si me voy al menú inicio, ya todo se muestra. Solo una consulta, licenciada. En los dos ítems que quedaron con cheque, como era que decía en su hoja, porque en la mía yo las dejé chequeadas las dos, pero siempre se podían ver las fórmulas. Va, lo voy a hacer como esa desprotegido, ¿verdad? Archivo, proteger hoja. Ajá, estas dos iban, así quedan. Seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Va, estas dos quedan. Pero antes de esto, antes yo les indiqué, seleccione para que en inicio, formato de celdas, active en protección bloqueada y oculta.
Y soy. Eso no lo había hecho entonces. Hágalo, por favor, para que verifique el proceso. Hágalo. Y después le ponemos la protección. Hágalo, por favor, y me indica. Perdón, ¿dónde me dijo que estaba esa opción de formato de celda? Formato de celda es la opción de formato normal. Y acá en el menú de inicio, Formato. acá está fuente, alineación, número. En cualquiera de estas tres, usted puede accesar a formato de celdas. O si no, con control 1. Control Okay. número 1. Cualquiera de esas tres. Inicio. Acá en la esquinita, fuente, alineación o número. Esto lo lleva a formato de celdas. Si no, el método abreviado, control más uno. Control más uno. Formato de celdas. Aquí se los comparto. Control más uno. Entonces ahí hay que ocultar. ¿Me comenta, don Jorge? Ahorita estoy en eso. Hoy sí, ya está hecho. Esa parte de ese bloqueo no lo había hecho yo, por eso era que se aparecían siempre las fórmulas. Pero ahora ya está. Gracias. Muy bien, qué bueno que le funcionó. Sigamos entonces. Vean, ¿verdad? De que al tenerlas protegidas, ¿verdad? Todo lo que se refiere a a los elementos de las cintas de opciones, las opciones de menú se desactivan, ¿verdad? No tiene usted acceso a ellas, ¿verdad? Porque la hoja está protegida. Lo voy a volver a hacer acá. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, tomar muy en cuenta lo que es la parte de las contraseñas, ¿verdad? Dentro de lo que es el menú inicio, las opciones del menú inicio, todas están desactivadas. En el menú insertar, de igual manera, si usted lo puede apreciar, en la sección de diseño, hay algunas que tal vez funcionen, tal vez otras no, ¿verdad? Puede funcionar la sección de márgenes, ¿sí? Si yo cambio acá, pero no me afecta mucho en lo que es la parte de contenido de mi base de datos. Tal vez me puede funcionar que de vertical se cambie a horizontal, ¿verdad? Lo cual tampoco afecta en lo que es la parte de contenido o la información de mi tabla. En fórmulas, sí, mire, lo que es asignar nombres a rangos de celdas, crear rangos desde una selección, eso sí, ¿ya? El autosuma también está desactivado. Comprobar errores, inspección de ventana u opciones de cálculo también están desactivadas. Y así, ¿verdad? Pueden ustedes visualizar diversas herramientas que tal vez no están activadas. La más principal, ¿verdad? Es la que me permite ocultar las fórmulas o funciones aplicadas dentro de una tabla de datos. Bien,
Estas opciones que estamos trabajando también usted las puede encontrar acá, mire, en el menú revisar. En el menú revisar, ¿verdad? También usted puede desproteger o proteger la hoja de cálculo. Voy a desproteger. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Y ahora sí, ya puedo ver las fórmulas. Ya puedo insertar una columna. Ya puedo eliminar una fila si así lo deseo. Clic derecho, eliminar. Y ahí se elimina. ¿Sí? Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Ok, vamos Todo entonces, bien. muy bien, vamos siempre al menú revisar y se me escapó haberle quitado también la contraseña al libro, porque el libro está protegido. Si usted observa en la parte inferior, sí, en el signo más, usted no puede insertar una nueva hoja de cálculo. Si usted hace clic en el botón acá nuevo, no puede. Si hace clic derecho, cambiar nombre, color de etiqueta, tampoco puede, porque ya el libro está protegido. Entonces vamos a desprotegerlo. Revisar, mire, proteger libro. Impide que otros usuarios realicen cambios dentro de la estructura del libro, como lo habíamos mencionado, mover, eliminar o agregar hojas de cálculo. Vamos a ver si me acuerdo de la contraseña. 1, 2, 3, 4. Revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco. Un, dos, tres. Tampoco. Bueno, no lo vamos a poder hacer en este. Habilite, por favor, un libro nuevo. Es uno, Archivo. dos, tres, cuatro, cinco. Ah, gracias. Vaya. Vaya, gracias. Ahí me la Voy a cifró usted. comentarle eso, iba uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Ahí está. Así, ahora sí. Ajá, exacto. Entonces, si usted se hace clic en el signo más, ya ahora, ¿verdad? Podemos insertar nuevas hojas de cálculo. Inserte una, por favor, inserte una segunda. La hoja 2 le vamos a poner protección 1. Y la siguiente, protección 2. Dos, vaya. Tenemos tres hojas de cálculo dentro de este libro. Recuerde que dentro de Microsoft Excel, un libro es todo el archivo. El libro está compuesto por hojas de cálculo. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser más. Bien, vamos a seleccionar entonces protección 1. Perdón, voy a ir a revisar, proteger libro. ¿Qué tipo de asignación? ¿Qué es lo que me va a proteger? Bueno, ¿la estructura o las ventanas? Bueno, quiero pues todo lo que se refiere a estructura, ¿verdad? Mover, cambiar, eliminar, etcétera. Entonces la contraseña, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Nuevamente, ¿verdad? Refiere. Y advierte, ¿verdad? Si nosotros perdemos o olvidamos la contraseña, no podremos recuperarla. Sí, importante eso. Se recomienda guardar en una lista las contraseñas y los nombres de libros, ¿ya? Porque a menos que las cifremos, ¿verdad? Así como los compañeros que lograron adivinar cuál era. Bien, 1, 2, 3, 4. Aceptar. Veamos. Concatenación, clic derecho, mire, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar, color de etiqueta, ocultar y mostrar hojas de cálculo no lo permite. Hoja protección, clic derecho, eliminar, mover, color de etiqueta, ocultar y mostrar, tampoco. ¿Por qué?
Porque la hoja de cálculo está protegida. Protección 2, clic derecho, mire, eliminar, cambiar, mover, ocultar, tampoco nos lo permite. Seleccionar todas las hojas, quizás es la única, si usted observa, si la permitió, mire, seleccionar las tres. Porque para seleccionar las tres, si lo hacemos con el teclado, es mediante la tecla Shift. Shift y sin soltar, protección, concatenación. Ahí están las tres hojas seleccionadas, porque lo he hecho, lo he realizado con la tecla Shift. ¿Para qué me puede servir esto? Mire. Hola, mundo. Lo escribí, ¿a dónde? En la hoja protección 2. Ahí escribí eso. Voy a hacer clic acá en voy a presionar la tecla Shift para desproteger, para deseleccionar. Ahí están deseleccionadas. Mire, protección 1, protección 2, ahí está Hola Mundo, concatenación. Aquí no se ve en la de concatenación, ¿por qué? ¿Por qué creen que no se ve el texto Hola Mundo? ¿Será porque es esta hoja diferente? No. Porque también salen ¿Está protegida? No, las hojas no están protegidas. Las hojas no están protegidas, mire. El libro sí. Perdón, la estructura del libro sí. La estructura del libro sí. Porque si yo quiero cambiarle nombre, color de etiqueta, no me lo permite. Pero vea, protección 1 y protección 2, sí, pero en concatenación no aparece. Si ustedes observan, hemos comenzado a partir de la columna B. La columna A está oculta, mire. Y si aquí estaba Hola Mundo. La columna A estaba oculta. Ubíquese, lo voy a volver a hacer para que vea. Aquí. Mire. Aparecen como dos lineecitas en esa flechita. Haga clic y lo mueve. Esa función, esa es una de las funciones que tiene el que nosotros podamos seleccionar varias hojas de cálculo. Vea que dentro de los rangos de celdas, un rango se selecciona un conjunto de celdas. Mire, con la tecla Shift y las flechas cursoras hacia abajo. Esa es una selección. Lo mismo podemos hacer con las hojas de cálculo. Poder seleccionar más de una mediante la tecla Shift y sin soltar, hago clic en las otras hojas. Hola mundo, y aquí voy a colocar Excel intermedio PM. Excel intermedio PM. Ahí están seleccionadas las tres hojas. Sería que está, cada una de esas celdas está con cada una de esas hojas, entonces. Exacto, sí, lo que hemos escrito en la fila 1, Hola Mundo, Excel Intermedio PM, se visualiza en las tres hojas de cálculo. Y usted solamente escribió en una. Yo solamente escribí en una hoja de cálculo. Pero como tenemos seleccionadas las tres, ese texto se va a mostrar en las tres hojas. Licenciada, ¿podría volver a mostrar cómo seleccionar las tres hojas, por favor? ¿Cómo no? Acá. Puedo hacer, lo voy a hacer de una, la primera manera sería clic derecho en cualquiera de las tres hojas. Seleccionar todas. Mire, ahí cambia. Si usted se fija, se le aplica como cierta negrita al texto indicando que están seleccionadas. ¿Lo visualiza? ¿Le funciona? Vale. Estoy acá en protección 1. Me voy a ubicar en la columna D.
proteger, ahí está, proteger, bueno, protección de hojas de cálculo. Lo estoy escribiendo en protección 1. Como no tengo protegida la hoja, sino que tengo protegido las hojas, la estructura es la que tengo protegido. La estructura del libro. Ahí le estoy aumentando el tamaño de la letra. Vale. Ahora, clic derecho, desagrupar hojas. Desagrupar hojas. ¿Qué significa esto? Que se van a deseleccionar. ¿De acuerdo? Vale, mire. Entonces se busca un espacio vacío de cualquiera de las hojas y se le selecciona. Sí, se selecciona. Pero vaya, ¿cuál es el objetivo en sí de esto, de seleccionarlas todas? Vaya, imagínense que usted va, le piden, mire, don Jorge, tiene que hacerme la estructura para 3 hojas de cálculo con donde los encabezados van a ser los códigos, los nombres y las descripciones. Pero en cada una de ellas, ¿verdad? Es información diferente para el mes de septiembre, octubre y noviembre. Usted puede decir, bueno, vamos entonces a hacer la estructura de la siguiente manera. Me voy a ir acá a, voy a desproteger el libro. Perdón, lo voy a hacer con la hoja 1 y con la hoja 2, porque es donde tengo espacio. Vale, me voy a ir a la hoja 1, aquí a la hoja 1, y voy a seleccionar las dos. Shift y sin soltar, protección 2. Solo lo estoy haciendo con las dos últimas hojas, mire. Código, descripción, cantidad, precio, total. ¿Sí? Bueno, entonces usted dice, bueno, ya tengo acá la tablita, ¿verdad? Le puede dar formato como tabla. Perdón, que podemos poner acá en negrita, subrayado, el tamaño de la fuente, centrado. Voy a modificar acá los anchos de algunas filas, etc. Ah, le vamos a poner borde. Va, ya arregló usted el formato de la tabla. Y le vamos a poner acá color. Vale. Esta tabla que usted preparó en protección 1, si usted desagrupa ambas hojas, se va a visualizar. Clic derecho, desagrupar. Vale, mire, estoy en protección 1, me voy a protección 2. ¿Para qué le puede servir? Bueno, ya tengo la estructura. En el mes de septiembre van a ser ciertos datos. En el mes de octubre, otros, en el mes de noviembre, otros. No sé si me doy a entender la utilidad que se le puede dar a la selección de hojas de cálculo. Quizás es más rápido estar viendo las 3 hojas de una sola vez, no se sale de una para verificar la otra. Podría ser otra manera. También esto es factible cuando nosotros trabajamos con fórmulas 3D. Ahí se aplica bastante, en la consolidación, ¿sí? En la consolidación, cuando yo tengo diversas tablas de datos, perdón, diversas hojas, y dentro de ellas yo quiero consolidar con la totalización de los resultados de cada hoja, ¿verdad? Y tenerlo en una hoja aparte. Ahí hay un aplicativo, ¿verdad? De ello, y ahí se utiliza mucho. Bien. ¿Preguntas, señores, o inquietudes, dudas? Bien, debido a la temática, Alberto. Sí, solamente tenía una duda con respecto a la contraseña. Yo me acuerdo, no entendí por qué dijeron que era 1, 2, 3, 4, 5, si le habíamos puesto hasta el 4. Ah, lo que pasa es que perdón. Él, cuando yo les compartí el archivo, no me percaté que ya la estructura del libro estaba protegida. Asignamos primero una contraseña de apertura.
que cuando abríamos el archivo nos pedía una contraseña, lo mostré. Dos, asignamos también una contraseña de hoja de cálculo para proteger las fórmulas, para proteger el contenido. ¿Sí me explico? Luego, faltó trabajar la protección del libro. En cuanto a la estructura, en cuanto a las hojas de cálculo, que usted no pudiese copiar, mover, cambiar nombre, pero a las hojas. Entonces, no me percaté que esa protección, esta ya estaba. ¿Sí? Entonces, yo le puse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego, pues ahí los dos compañeros cifraron que era 1, 2, 3, 4, 5. No sé si me doy a entender o los confundí. No, está bien. ¿El compañero que preguntó? Más o menos, me confundí un poquito nada más. Lo que pasa que ya estaba, el libro ya estaba protegido, sí, ya venía protegido. Como les repito, no me percaté que sí ya venía protegido. Entonces, los compañeros cifraron cuál era la contraseña y me dijeron, es 1, 2, 3, 4, 5, porque lo que yo iba a hacer era que habilitáramos un libro nuevo, porque yo le puse 1, 2, 3, no me funcionaba, 1, 2, 3, 4, 5, tampoco, 1, 2, 3, 4, tampoco, entonces ellos cifraron, no, maestra, es 1, 2, 3, 4, 5, para desproteger la estructura del libro, y luego expliqué cómo volver a proteger el libro, no sé si me doy a entender. Sí, sí, ahora sí. Ahora gracias. Sí. Ok, bien, por la temática de la clase, hoy no me van a enviar screenshot. Les agradezco su atención y nos estaríamos viendo el día de mañana. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.